morning. Welcome to our service this morning. Buenos días, bienvenido al servicio esta mañana. Man, you just missed one of the best services we've ever had in our first service. Ustedes se perdieron uno de los mejores servicios que tuvimos en nuestro primer servicio. It was crowded and people were giving their lives to Christ. Estaba lleno de personas y hubo muchas sorpresas. Anyway, I want to welcome you to our service today. De cualquier manera, sean bienvenidos a este servicio hoy. We're so glad that you're here to worship with us. Let's open with prayer. Oremos para iniciar este servicio. Dear Jesus, we thank you for being here with us today. Te agradecemos, Señor Jesús, por estar aquí con nosotros hoy. As we celebrate who you are. Mientras celebramos quién tú eres. And your resurrection. Y tu resurrección. In your name. En tu nombre. Amen. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. There were no stars, no earth, no galaxies, just God. But with four words spoken over emptiness, everything changed. Color filled the void. Light poured out. Life began. Light was separated from darkness, land from sea, and the earth was filled with God's creations. At the pinnacle of his creation, he lovingly fashioned man in his own glorious form. And God delighted in his creation, saying, "Very good." But in one moment, everything changed. Sin, lies, guilt, shame, death. The beauty was broken. We had been separated from the source of life, abandoned our creator. Yet in the midst of our rebellion, God desired to save us. He wanted to bring back the beauty, remove the pain, the sorrow, and destroy death once and for all. It had to be perfect. It had to be God. And it had to die. Love was made manifest. God humbled himself, took the form of a man, and dwelled among us. He lived the life we couldn't live, perfectly living out the will of his Father. Though he was tempted, he did not sin. Though he was hated, he still loved us. And though we ultimately rejected him, still, he gave himself for us. And in the greatest act of love, while we were still enemies of God, he laid down his life for us. And it was on that day he was nailed to a cross that he cried out, "It is finished." And in that moment, mankind was redeemed. Death was conquered. Sin was broken. Mankind was free. No longer do we have to sin. No longer can death rule us. We have life and life abundantly. We are made whole, and there's nothing that can separate us from him. This is how Easter changes everything. Stand together and sing this. Thank you.
You may be seated. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So we'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will Frenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do morio mi Jesús, por salvar a más vil pecador. Oh, yo siempre sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. The cross. His blood, his love poured out for us. He hung on that tree. It should have been me. It should have been you. It should have been anyone but the one who came to die because of our deny. Our denial of his power, our denial of his authority, and our denial of his sovereignty. We think, how could a master be beaten and bruised? How could our Lord be spit on and used? How could a king be accused, tried, and refused? And if he was who he claimed to be, then how could he lose? On that Friday, as daylight poured in, whips ripped the skin of the one who healed thousands of wounds, the one whose soul was right and true, left in shreds for something that he did not do. Hung on display with a crown of thorns, even whipped, beaten, and bruised. King of the Jews, well, where's your God now? The people recused. Hands and feet pierced on a criminal's cross because we didn't trust in his promise for us. We put him there, blood dripping, tears flowing, his love for us showing. But yet he still said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Look at that love he displayed for you. And yet he still said, my God, why have you forsaken me? But the truth is, that was you, and that was me. Man, when given a choice in single voice, but when Jesus' name was lifted high, could find no word but crucify. It was an ugly Friday, filled with nails, wood, and a man who would do what God only could, arms open wide, good enough to die for the very same people who hung him out and bled him dry. A shout to the sky, a spear through the side, a day of infamy and a day of human villainy.
The darkness started to fade. The ground began to shake. Devils and demons with fear on their faces. Because once a perfect man died, he sprouted seeds of grace. Once a perfect man died, our God was satisfied. No more crying, no more trying, no more striving, only thriving. The power of hell disarmed, the glory of God alarmed, incredible was encountered, his victory was empowered. The man who lived the way we should died the way God only could. He let go of his spirit, death was extinguished, and from the lips of the Lord Jesus Christ came that of a tremendous cry. It is finished, was his shout as he laid down his life to die. Take just a moment this morning to let that sink in. Tuvimos un momento esta mañana y dejemos que eso entre en nosotros, en nuestros corazones. Throughout humanity, people have tried to explain what took place that day on the cross. Durante la historia, las personas han tratado de explicar lo que tomó lugar en aquel día en la cruz. Through video, through songs like the old Rugged Cross. Por medio de videos, de canciones como las que hemos cantado. Through the spoken word, as Madison shared with us this morning. Con estas palabras en voz que han sido dadas por Madison esta mañana. But nothing can fully explain and we can never fully grasp. Pero nada puede explicar totalmente, nada puede totalmente encontrar. Those incredible qualities of our Lord Jesus Christ on the cross. Aquellas cualidades tan increíbles de nuestro Señor Jesucristo. I'm going to ask the worship team if they're going to join with me here. Le pido al equipo de alabanza si se puede unir conmigo esta mañana. Many years ago, a hymn writer tried to express this incredible mercy and grace that was shown on the cross. Hace muchos años, el autor de un himno de la iglesia trató de explicar lo que había pasado en la cruz por medio de una canción. And he used one of the more powerful adjectives. Y usó uno de los adjetivos más poderosos. Amazing. Increíble. It's amazing. Es increíble. This grace of God. Esta gracia de Dios. Sing with us today. Cantemos juntos esta mañana. As we worship the Lord and Savior Jesus Christ. Mientras elevamos alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Stand and sing out with us this morning. This is amazing. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done.
may be seated again. ¿Pueden tomar asiento de nuevo? Well, there was some news that came out this week. Hubieron unas noticias que salieron esta semana. Did any of you hear about the little boy in East Palestine, Ohio? ¿Alguien escuchó del pequeño niño que estaba en Palestina del Este, Ohio? Did anybody hear that story? ¿Alguien escuchó esa historia? ¿Alguien escuchó esa historia? Only one, maybe two. Tal vez una persona, tal vez dos. There's a little 8-year-old boy. Pues un niño de 8 años. And he wanted to go to McDonald's and get a cheeseburger. Él quería conseguir una hamburguesa en McDonald's. Anybody hear it? Hear the story now? Okay. ¿Has escuchado la historia? Ah, bueno, parece que mal la has escuchado. That little guy was from right here in Ohio. Él es ese pequeño hombre de aquí en Ohio. 8 years old. 8 años. He packed up his 4-year-old sister. Tomó a su hermana de 4 años. Put her in the family minivan. Lo puso en el automóvil de la familia. Got his dad's keys to the family minivan. Tomó las llaves de su padre para el carro de la familia. And drove to McDonald's. Y manejó a McDonald's. And indeed got a cheeseburger. Y consiguió una hamburguesa al niño. Finally he was figured out. Al fin lo encontraron. And witnesses said that he actually drove through 4 intersections and he obeyed all the laws. Y testigos dicen que él pasó por 3 intersecciones y sí obedeció todas las leyes. And he actually was driving quite efficiently, they said. Y estaba manejando muy bien, parece ser. But the talk that I was listening to, pero lo que yo estaba escuchando era esto. The discussion is, who do you arrest? Una discusión acerca de a quién hay que arrestar. Do you arrest the little 8-year-old kid? ¿Se arresta el niño de 8 años? I mean, he really didn't break any laws other than driving without a license. Bueno, él no quebró ninguna ley excepto el de conducir sin una licencia. And then they began talking about, do you arrest the father who left his keys out? Y después estaban hablando de arrestar al padre que dejó las llaves ahí para que el niño las agarrara. Or the mother who had worked all night and fell asleep. O la mamá que había trabajado toda la noche y se había quedado dormida. And as I was listening to this and wondering, who are they going to arrest? Y cuando estaba escuchando esto, nos estábamos preguntando a quién van a arrestar. This next song popped into my mind. Este siguiente canto apareció en mi cabeza. About a time when a judge. El tiempo cuando un juez had to make a decision about who would be arrested or what would be arrested. Tenía que tomar una decisión acerca de quién iba a ser arrestado o quién, qué o quién iba a ser arrestado. And it was our Lord and Savior Jesus Christ who was hung on the cross, as we've been singing about. Y fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien fue colgado en la cruz, como hemos estado cantando. But I love how this next songwriter captures this thought, this idea of death being arrested. Pero me gusta cómo este autor de esta canción toma esta idea de la muerte siendo arrestada. And how this death of Christ becomes our life and frees us from prison, from jail, from all the things that we're stuck in. Y cómo la muerte de Cristo hace nuestra libertad de prisiones, de tal vez ir a la prisión de crímenes y todo aquello que nosotros dimos de haber pasado. We've sung this song several times before in worship, but I want you to look at the words today and think about this arrest that has taken place. Hemos cantado esta canción muchas veces anteriormente, pero quiero que hoy nos unamos a pensar en esta canción y lo que va a pasar aquí este día. Join with us and stand again as we worship. Pongámonos de pie mientras alabamos al Señor.
Let's pray. Oremos al Señor. This morning, Father, I'm reminded of a verse and verses in John 2. Esta mañana, Señor, estamos recordados, somos recordados de versículos en Juan 2. In a scene where you're challenging the things that are going on in the temple. Cuando tú estás retando aquellas cosas que estaban pasando en el templo. And a group of people were challenging your son. Y un grupo de personas que estaban retando a tu hijo mismo. And his response was this. Su respuesta fue esta. Tear down the temple and I will rebuild it in 3 days. Desbarata el templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Tear down the temple and I will be rebuild it in 3 days. Desbarata el templo y yo lo reconstruiré en 3 días. And their answer was, it took 46 years to build. How are you going to do that? Y aquí gente contestó, tardó 40 y tantos años para que fuera construido. ¿Cómo es que lo vas a reconstruir tú en 3 días? For you see, in that moment, Jesus wasn't talking about the material. Pero en aquel momento Jesús no estaba hablando de lo material. But he was talking about himself. Él estaba hablando de sí mismo. You see, the reality is when you challenge the power of lust and greed and empires. La verdad es que Jesús retó el poder de los imperios, de las lujurias, de todo aquello que no es bueno. With an unconditional, unfaltering love. Con un amor incondicional que no tenía ninguna falla. It transcends our time, space, and our understanding of death. Un amor que va mucho más allá de nuestro tiempo, nuestro espacio y nuestro entendimiento de lo que es la muerte. And in those moments, Father, your son was talking about the resurrection. Y en aquel momento, Señor, tu hijo estaba hablando acerca de resurrección. And over 2,000 years later, we stand here today and we celebrate the power that love has over death. Y alrededor de 2,000 años después, estamos aquí parados de pie, estamos celebrando el poder que el amor tuvo sobre la muerte misma. But Father, we're reminded. Pero Padre, somos recordados. That we deny the resurrection. Que nosotros negamos la resurrección. When we don't serve at the feet of the oppressed. Cuando estamos sirviendo a los pies de aquellos que están oprimidos. When we don't help the poor. Cuando no estamos ayudando al pobre. And when we don't walk with the downtrodden. Y cuando no estamos caminando con aquellos que ni siquiera pueden caminar. Father, we don't celebrate and we deny the resurrection when we serve and lend our support to unjust and corrupt systems of power. Señor, estamos no sirviendo ni damos ni reconociendo la resurrección cuando damos nuestras fuerzas a poderes y sistemas que son corruptos y no te alaban a ti. You see, if we serve the risen Messiah, si servimos al Mesías que resucitó, if we serve the King of all kings. Si servimos al Rey de todos los reyes. Then our language is a language of unconditional love. Entonces en ese caso nuestro lenguaje es un lenguaje de amor incondicional. So Father, when we leave here today. Así que Padre, mientras nos alejemos de aquí este día. May our hearts. Que nuestros corazones. Truly display what the resurrection is all about. Verdaderamente muestren lo que la resurrección es. Father, we love you. Señor, te amamos. And Father, each person in this room has their own set of circumstances in life. Y Padre, cada persona en esta habitación tiene circunstancias difíciles en sus vidas. And on this resurrection day, y en este día de la resurrección, I pray, yo oro, that your will would be done. Que tu voluntad, que tu deseo sea hecho. And that your kingdom will continue to come. Y que tu reino continúe viniendo. And may we surrender to that. Y que nosotros nos rindamos ante esto. For Father, we pray this in the name of the resurrected Son. Porque Señor Padre, estamos orando esto en el nombre de tu Hijo que resucitó. Jesus Christ. Jesucristo. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento.
I'd like to take the opportunity to welcome you to our service today. Quiero tomar la oportunidad para darles la bienvenida al servicio el día de hoy. If you are visiting with us, we would ask that you come back and visit with us again. Si están visitando con nosotros, les pedimos que si pueden volver a visitar con nosotros, estaría muy bueno eso. But we're glad you're here today. Pero nos alegra de que ustedes estén aquí hoy. I would like to invite the ushers to come forward at this time. Each week we pass out a black booklet. Vamos a invitar a que los ushieres pasen adelante. Cada semana pasamos un librito negro. That we ask that you sign, you pass down your aisle and set it down to the side. Le pedimos que ustedes si lo pueden firmar, lo pueden pasar por su fila y lo pueden poner al final de la fila. And because it's Easter, the children are staying in the service with us today. Y porque hoy es el día de Pascua, los niños se quedan aquí en el santuario con nosotros. And also, while they're coming, I want to just remind you that next week we're starting this exciting new sermon series. Y les quiero también recordar que la siguiente semana vamos a iniciar esta nueva serie de sermones. When life gets complicated. Cuando la vida se vuelve complicada. And we want to invite you back to come hear what Pastor Mark has on his heart to share with us. Y les queremos invitar a que vuelvan aquí con nosotros para ver lo que el Pastor Mark quiere compartir, lo que Dios ha puesto en su corazón. Let's pray for our offering today. Oremos por nuestras ofrendas hoy. Dear Jesus, we are so glad to be here today. Señor Jesús, estamos tan agradecidos por estar aquí el día de hoy. To celebrate everything that you've done. Para que podemos aquí celebrar, Señor, todo lo que tú has hecho. To celebrate the resurrection. Para celebrar lo que es la resurrección. And dear Father, you own all the monies of the world. Señor, y tú eres el dueño de todo en el mundo. But may we find it a privilege to give to you today. Pero que sea un privilegio para nosotros el poder darte a ti algo hoy. Just to glorify you by the way that you've taken care of us. Glorificarte a ti por medio de las maneras en las cuales tú has cuidado de nosotros. And provided for our church. Y has provido para nuestra iglesia. To advance your kingdom. Para avanzar tu reino. In your name. En tu nombre. More than amazing.
Thank you so much, Greg. We appreciate that ministry in a very unique way today. Muchas gracias, Greg. Apreciamos mucho lo que él puede hacer, el ministerio que Dios ha puesto en su vida. I hate to go clothes shopping. No me gusta a mí ir a comprar ropa. Can I get a witness? Anybody else hates to go clothes shopping? Sí, a nadie le gusta ir a comprar ropa. Vamos a ver. Sí. But about once a year or twice a year, I try to go and get some new clothes. Pero cada tantos meses al año quiero ir a intentar a comprar un poco de ropa. So Jill and I went to Kohl's. Así que mi esposo y yo fuimos a Kohl's. And the way that I know that things match is I look at the displays and look at the pictures of what people are wearing. Y yo como yo sé que sí funciona la ropa y que sí combina, que miro cómo lo han puesto en un maniquí y a ver cómo se visten ellos, los maniquíes. And so I saw this guy with khaki pants and a blue shirt like this. Entonces yo vi un hombre con unos pantalones khaki y una camisa azul. And a blue jacket. Y una chaqueta así. So we bought this. Así que compramos esto. Got a great deal on it. Muy buen precio, la verdad. I tried it on yesterday. It didn't fit, but nothing else does either. Me lo probé ayer, pero no me quedó. Pero bueno, no muchas cosas no me quedan ahora. And I took off all the tags. Le quité todos los stickers. I went to put it on this morning. Y después me lo fui a poner esta mañana. And I noticed this little white plastic thing down at the bottom. Y miré el plástico que está allá por abajo. I think it's to protect people from stealing. Yo creo que es para proteger que las personas no roben cosas. It didn't work. No funcionó. I don't want to take this thing back again because that would mean I'd have to do more clothes shopping. No quiero regresar esta cosa porque significaría que tengo que ir a volver a comprar ropa. I'm going to wear it today. Y así me lo voy a poner. I'm just going to keep it covered up here. You'll never notice. Solo voy a cubrir esta cosita blanca que está por ahí. Madison Barker shared with us today through spoken word. Madison estaba compartiendo con nosotros el día de hoy por medio de esa palabra hablada. And reminded us that when Jesus died on the cross, he said, "It is finished." Y nos recordó que cuando Jesús murió en la cruz, él dijo, "Todo se ha cumplido, todo está terminado, todo acabado." And he was referring to the culmination, the completion of his death on the cross. Y él está hablando de la culminación, la completación de su muerte en la cruz. And what that meant. Y lo que eso significaba. But aren't you glad that it wasn't finished on that Friday? Pero no estamos alegres de que no fue terminado, no acabó todo en aquel viernes. It actually was just beginning. La verdad es que todo acaba de iniciar. And we know that there is incredible power in the cross of Christ. Y sabemos que hay un gran poder en la cruz de Cristo. We know that our way to God came through the cross of Christ. El camino para Dios y para nosotros inició en la cruz de Cristo. But it wasn't finished. Pero no fue terminado allí. It was just the beginning. Solo comenzaba. Jesus set a high standard in everything that he did. Jesús puso un estándar muy alto en todo lo que él estaba haciendo, todo lo que él hacía. The way that he loves others, the way that he taught us to love, it's such a high standard. La manera en la cual él amó a otros y en la cual él nos enseñó a amar es un estándar tan alto. The standard for our salvation, the death on the cross. El estándar para nuestra salvación, la muerte en la cruz. Such a high standard. Fue tan alto. But the standard for power in the New Testament, in the day in which we live today, the standard for power is the resurrection. Ese estandarte es la resurrección. The standard for our power as we move forward today is the resurrection. El estandarte de nuestro poder mientras nos movemos hoy en día es la resurrección. The blood of Jesus forgives our sins. La sangre de Cristo perdona nuestros pecados. But the resurrection provides our power. Pero la resurrección nos provee con poder. I was hunting in Georgia. Yo estaba cazando en Georgia. And I got back into a swampy area. Y me metí a un swamp, un lugar muy lodoso. And I didn't realize it, but I was beginning to sink. Y no me di cuenta cuando me empezaba a hundir. And the mud was coming in and closing in around my boot. Y el lodo se estaba cerrando alrededor de mi bota. And as I sunk down, eventually I was down to my calves, to the top of the boots. Y cuando me estaba hundiendo, al final llegó hasta casi mi rodilla. And I desperately tried to get out. Yo trataba de quitarme de ahí, de levantarme, alejarme de allí. And I realized I am stuck. I'm like I'm in cement.
Y me di cuenta, estoy aquí atrapado como que estuviera metido en cemento. I couldn't move any direction. I was getting panicky. De derecha ni izquierda, ningún lado me puedo mover. Estaba en pánico. Fortunately, I had some friends there that helped me out. Afortunadamente, yo tenía algunos amigos allí que me ayudaron a salir. But even after I got my feet up out of the boots, pero incluso aunque yo estaba alejado del lodo, and ya they cuando, were ya still, cuando mis pies estaban fuera de las botas, still stuck and covered deep in that mud. Mis botas ya todavía están ahí metidas en el lodo. I still felt like I was desperate. Yo todavía sentía que estaba en pánico. Not only did I need to be raised up, but I needed to be brought out. No simplemente tenía que ser levantado de ahí del lodo, tenía que ser sacado totalmente del lodo. Get away from that sinking mud. Alejado de aquel lodo que se hundía. And so many times in our Easter songs and the things we say around Easter. Y muchas veces en nuestras canciones, nuestros cantos de Pascua y las cosas que decimos en la Pascua. We talk about Jesus rising from the grave. Hablamos de Jesucristo que se levanta entre los muertos. But not only did Jesus rise from the grave, pero no solamente today, él se levantó entre los muertos hoy, but he also came out of the grave. Pero también él se alejó, salió de la tumba. So I want us to think about the resurrection as being up and out. Así quiero que pensemos acerca de la resurrección como levantarse y salir. Jesus wants to raise us up, he wants to bring us out. Jesús quiere que nos levantemos de la muerte y después que salgamos de ahí de la tumba. Out of our funk. Alejados de todo lo malo que tenemos. Out of our depression. Alejados de nuestra depresión. Out of our feelings of hopelessness. De nuestros sentimientos de desesperanza. Out of our shell. Alejados de tal vez una caja en la que nos hemos metido. Out of our sin and our little selfish bubbles we sometimes live in. Alejados del pecado y tal vez en burbujas llenas de pecado que tenemos en las cuales vivimos. He wants to bring us up and out of our pain and misery. Él nos quiere alejar de todo nuestro dolor y miseria. And that mud that sucks all around us and abounds us and binds us to where we feel like we can't get out. Y ese lodo que nos atrapa, que nos agarra al punto que sentimos que ni siquiera nos podemos salir. The Apostle Paul was one who was never accused of lacking passion. El apóstol Pablo fue una de las personas que nunca le faltaba la pasión. Nunca dijeron ellos o personas decían que a él le faltaba pasión. And we can hear that passion in one of his letters to the churches in Philippi. Y podemos escuchar esta pasión en una de sus cartas a la iglesia de Filipo. When he says, I consider everything a loss. Cuando él dice, yo considero todo una pérdida. Because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I've lost all things. Debido a esta razón incomparable, el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Then he went on to say, I consider them garbage that I may gain Christ and be found in him. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. The Apostle Paul had been risen up and pulled up and out of his life. El apóstol Pablo fue levantado y también fue alejado, salió de su vida, la vida que él tenía anteriormente. The mess that he was in, and he was radically transformed by Jesus Christ. El relajo en el cual estaba y fue radicalmente transformado por Jesucristo. And the end result was interesting. Y el resultado final fue muy interesante. We find him here today as an old man. Lo encontramos hoy en día en la escritura de hoy como un hombre viejo. Sitting in prison. Sentado en prisión. Probably tired and worn out from following Christ. Cansado, ya totalmente cansado, agotado de seguir a Cristo. And I picture that as he bows his weary head and closes his tired eyes and kneels on those callous knees. Yo imagino que mientras se ha arrodillado en esa rodilla llena de callos, mientras ha cerrado sus ojos, mientras inclina su cabeza con pelos ya blancos de toda la edad que él tenía. I imagine that he's praying. Yo imagino que está orando. What is his prayer? ¿Cuál es su oración? I think I would pray for release from prison. Yo le pediría al Señor, aléjame de esta prisión. But that's not what the Apostle Paul prayed. Pero esto no fue lo que el apóstol Pablo oró. He didn't pray that he could start a new prison ministry. Ni siquiera oró para que pudieran iniciar un nuevo ministerio en la prisión. Or a new TV series like Scared Straight. O tal vez una serie de televisión en la prisión. The Apostle Paul didn't pray for healing. He didn't say, Lord, take me home to heaven. Él oró por sanidad para quien le dijo al Señor, Señor, tú llévame al cielo, hazme sano contigo. Instead, this old worn out guy who's been trying to live and preach and teach Christ Jesus. En lugar de todo esto, este hombre ya viejo, ya agotado, que había tratado de vivir predicando a Jesucristo. In a prison cell. En una prisión. And he prays this passionate, fervent prayer. Y él ora esta oración tan apasionada y tan ferviente.
for fresh vision, for fresh energy from una the Lord. Visión nueva, una energía nueva para alabar al Señor. And he says, I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death. Y él dijo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. So somehow, así que de alguna manera espero, somehow attaining to the resurrection from the dead. Espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Paul was saying, I want to know you, Christ. Pablo dice, yo te quiero conocer, Jesús, Cristo. But I thought Paul already knew Christ. Pero parece ser, o pensaba yo, que Pablo ya conocía a Cristo. Isn't that why he was in prison writing? Because he had preached and taught about Christ? ¿No fue esta la razón primordial por la cual estaba en prisión escribiendo? Porque él conocía a Cristo y estaba predicando a Cristo. But this guy who was old in his physical years and old in his spiritual years. Pero este hombre que era ya viejo en sus años físicos y viejo en sus años espirituales. He says, I want to know more. Él dice, yo quiero conocer más. I want to know you more, Lord Jesus. Yo te quiero conocer más, mejor, Señor Jesús. How can we know Christ more? How did Paul want to know Christ more? ¿Cómo es que podemos conocer a Cristo más? ¿Cómo es que Pablo conoció más de Cristo? He said, through the power of his resurrection. Él dijo, por medio del poder de la resurrección, de su resurrección. And participation in his sufferings. Y participación en sus sufrimientos. And I want to talk about the sufferings for just a minute before we move on to the resurrection. Y quiero hablar un poco de los sufrimientos por un momentito antes de que sigamos hablando acerca de la resurrección. This isn't the greatest message to preach if I'm trying to recruit new people to our church. No es el mejor mensaje para predicar si quiero reclutar más personas a nuestra iglesia. Hey, come today, sign up. Vengan, enlístense, pónganse en la lista. Participate in the sufferings of Christ. Para así participar en los sufrimientos de Cristo. But isn't that exactly what Paul was saying here? That's what Paul wanted. Pero esto es lo que Pablo estaba hablando, lo que Pablo quería, lo que Pablo estaba diciendo en esta carta. Sometimes when things get rough for me, I begin to talk to God about it. Muchas veces cuando las cosas se ponen difíciles en mi vida, yo lo comienzo a hablar a Dios acerca de estas cosas. I complain, I lament. Yo lo lamento y yo le pongo quejas al Señor. And one of the things that I say to God is, "Hey, God, I didn't sign up for this." Y una de las cosas que yo le digo a Dios es, "Dios, yo no me enlisté para hacer todo esto." Oh, really? ¿De verdad? Isn't that just like human beings? ¿No es eso en realidad lo que es como los seres humanos? We want the love, we want the power of Jesus Christ in our lives. Queremos el amor, queremos el poder de Jesucristo en nuestras vidas. But we don't want to share in his sufferings. Y no queremos compartir en sus sufrimientos, participar en sus sufrimientos. Perhaps Paul was showing a little bit of humanity when before he said, I want to share in your sufferings. Tal vez estaba Pablo hablando de una manera muy humana cuando él estaba diciendo, yo quiero compartir en tus sufrimientos. He said, I want to know your resurrection. Pero después él dijo, yo quiero conocer tu resurrección. I want to experience that power. Yo quiero experimentar ese poder. I want to be lifted up and I want to be brought out. Quiero ser levantado y quiero ser sacado, salir. And here's what I want to share with us today. Y esto es lo que quiero compartir con nosotros el día de hoy. That being an authentic follower of Christ is not easy. Y que ser un seguidor auténtico de Jesucristo no es nada fácil. But when we follow Christ, pero cuando seguimos a Cristo, even when we share in his sufferings, incluso cuando compartimos en sus sufrimientos, participamos en sus sufrimientos, we can also experience resurrection power. También podemos experimentar el poder de la resurrección. In fact, we experience that standard of power right at the beginning of our relationship with Christ. Así verdad, comenzamos con nuestra relación de con Cristo, así experimentando el poder de su resurrección. Paul says it this way. Así lo dice Pablo. As for you, as for me, we were dead in our transgressions, dead in our sins. En otro tiempo, ustedes y yo estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. And when we accept Jesus, we're saved, we're brought up, we're brought out of our sins. Y cuando experimentamos a Cristo, somos salvados, somos levantados y somos sacados fuera de nuestros pecados. And immediately we experience the resurrection power. Inmediatamente experimentamos el poder de la resurrección. Paul says it's because of his great love. It's because of his rich in mercy, his richness in mercy, that he's made us, what, alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It's by grace that we have been saved. Y dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes, dice Pablo, han sido salvados. But let's not stop there.
Pero no paremos allí. Let's not forget that the resurrection power, the standard of power for the New Testament. No olvidemos que el poder de la resurrección es el estandarte de poder en el Nuevo Testamento. Is the standard of power available for us? El estándar de poder para nosotros hoy. Don't forget that God's resurrection of power is available to pull us up and to pull us out. No olvidemos que el poder de la resurrección de Dios está disponible para nosotros para levantarnos de entre los muertos y sacarnos de la tumba. Where are we stuck today? ¿Dónde es que estamos atrapados nosotros hoy? What's our swamp that we belong in or that we are in? ¿En qué lugar lleno de lodo estamos nosotros tal vez que se nos sentimos atrapados? What is it in life that we can't get past? ¿Qué es en la vida aquello en lo cual no podemos alejarnos, no podemos sacarnos de este lugar en nuestra vida? Where we're beaten down and we're defeated time after time. Donde somos golpeados y somos quebrantados una y otra vez. Because on this Easter Sunday, Resurrection Day, porque en este día de la Pascua, en el día de la resurrección, Jesus wants to lift us up and out of that swamp and muck of life. Jesús nos quiere levantar y nos quiere sacar de ese lugar lleno de lodo en nuestras vidas. He wants to lift us up, he wants to deliver us out of that. Él nos quiere levantar, nos quiere liberar, nos quiere mandar afuera, alejado de todo esto. And the same power that lifted him up and out of the grave is available to us today. El mismo poder que lo levantó a él y lo alejó de la misma muerte, de la misma tumba, está disponible para nosotros el día de hoy. Will you bow your heads and close your eyes with me this morning? Pueden inclinar su cabeza y cerrar sus ojos conmigo esta mañana. We're going to open up the front here, the altars where we can come and kneel. Vamos a abrir aquí el frente, los altares donde usted se puede venir a arrodillar. Said this many times before. Yo lo he dicho muchas veces en el pasado esto. There's nothing magical or mystical about the altars. No hay nada mágico o místico acerca de estos altares aquí. But it's a place where we can come and meet with God. Pero es un lugar donde podemos ir y nos podemos encontrar con Dios mismo. So it becomes a special place, a sacred place, if you will. Así que se vuelve un lugar especial, un lugar sagrado para el pueblo de Dios. And maybe today you just want to come and talk to God. Tal vez hoy usted solo quiera venir y quiera hablar con el Señor. And you just want to say, God, solo quiere decir, Dios, I need you to raise me up today. Necesito que tú me levantes el día de hoy. I need you to bring me out. Que tú me saques. Maybe you don't know him as your Savior and Lord today. Tal vez tú no le conoces como tu Señor y Salvador el día de hoy. You want to come and just ask. Pero ven y tú le puedes simplemente pedir a él. So today as we close this service, así que el día de hoy mientras terminamos este servicio, with a time of song, with a time of celebration, con un tiempo de canción y de celebración, I want you to know that the altars are open. Quiero que sepan que los altares están abiertos. And you can come and meet here. Y pueden venir aquí a encontrar. And seek the Lord today to bring you not only up, not only to raise you up, but to bring you out. Y buscar al Señor para así encontrar y celebrar junto con él. And to save you. A celebrar a aquel que te puede y que te salva. My partner.
Firm through the fear.
risen. God bless you. You are dismissed. Amén.